casa. Bueno, ya está bajando un poquito el sol y ya me va haciendo menos falta la gorra. Sí, y además ya empieza a refrescar un poquito. Sí, sí. Ya me voy a poder quitar la gorra y enseñar el pelazo que tengo. Mira qué pelazo. Bueno, sí, ahora vamos a pasar a la sombra. ¿Dónde vamos, Raquel? ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos en Lyman Orchards, que es una granja súper grande y tiene, pues lo típico de esta época, tiene el laberinto de maíz y que hay detrás, podéis ver, el laberinto de maíz. Qué de campo, qué de campo. Enseñalo bien. Ahí está el maizal. Mira qué maizal. Todo esto es maíz, todo esto. Pero los hemos traído a un laberinto de maíz especial porque incluye cata de cerveza. Hombre, va a faltar entonces cerveza aquí. Y en un laberinto de maíz falta aquí cerveza. Se ha emocionado un montón cuando le hemos contado el plan, así que vamos a entrar. Nos han dicho que tenemos que esperar hasta las 5:30, que es cuando empieza, porque tienen que prepararlo todo. Nos estarán preparando porque nos van a dar a probar 5 cervezas. Pues nada, ahora iremos viendo qué tal el plan. Luego hablamos. Vamos a hacerlo de: hola, me llamo Benny y esta es mi primera cerveza. Vamos a hacerlo, Raquel, a ver qué pasa. Oye, cuidado en el laberinto, no os vayáis a perder, ¿eh? No, ¿creéis que no sabía que estaba grabando y me creía que lo estaba diciendo, de verdad? Vamos todos juntitos de la mano. Bueno, que nos han dicho que cojamos de aquí, que... Ah, este es el mapa. Bueno, ah, te han dicho que cojas un trivia con las preguntas. Ah, venga, pues coge uno. Que yo no sabía que aquí había que responder preguntas. No entiendo qué está pasando, pero bueno, no me enteraré. Yo tampoco. Vale, ¿qué quieres? ¿Movie Passport? ¿Halloween Passport? Ah, que hay diferentes tipos. ¿Superhero? Venga. Okay. ¿Y qué pone? Your mission, shoot... Vamos a ver, your mission. Tienes que encontrar 10 números en el, dentro del... Del laberinto. Del laberinto. Vale. Y te guiará en la vía correcta hacia la salida. Cuando llegues a un número, párate y responde la pregunta y te dice: gira a la derecha, gira a la izquierda o gira a la izquierda. Vale. Te da una pregunta y si te equivocas, pues la lías para. Y yo he cogido otro porque... Por si no sabemos la respuesta de uno, lo tenemos otro. Claro, pero tenéis otro por ahí que es de TV show y no sé qué. Coge el que pone TV. Pero será TV show de aquí. Bueno, ¿y qué? Pero, no, tenemos, pero está guay, pero vamos a ver, mientras más tengan mejor, más. Bueno, venga, más que yo solo vea la que se avecina. A ver, y este es el mapa, dame. Y este es el mapa, porque, bueno, ahí está el maizal. Cada laberinto de maíz tiene una temática. Este es de Ben Franklin, si veis ahí pone All America. Bueno, es que el laberinto de maíz visto desde arriba tiene este dibujo. Cuando nosotros hemos ido en octubre estaba todo amarillo. Ahora está mucho más guay. Está guay, sí, en verde. Primera pregunta. Voy a dar la respuesta, a ver si sabes mirarla. Vale. Este superhéroe, no, vale, las superherramientas de este superhéroe incluyen bracelets, son pulseras. A prueba de bala y un lazo mágico. Wonder Woman. Ah, Wonder Woman. Mira a la derecha. Wonder Woman. O sea, la derecha es por aquí. ¿Seguro? Sí. Hombre, esto es izquierda y eso es derecha. No la he visto, la verdad. Parece que no es demasiado difícil como para perder. Parece que no quieres que te pierdas. Bueno, hemos vuelto al mismo sitio donde hemos salido. O sea que algo hemos hecho mal. A lo mejor creo que por las 5 hay que hacer la pregunta 1. O el 5 es para salir porque se sale por el mismo... No tengo ni idea, algo hemos hecho mal, claramente. Bueno, no lo hemos hecho tan mal porque hemos llegado al puesto de la cerveza. Así se pierde uno tranquilo. Claro. Hi, how are you guys? Hello. A bit lost, but... You lost? We are very lost. You are very lost. Same. Okay. But why we have beer? Oh, here we go. My beer is pouring for you. Thank you. Am I being videoed? No, I'm not bad. It's okay for recording you. It's okay. It's okay if you do. I just, you know, I had to like set this up so it's not my best. It's 2 tokens, right? 2 tokens and 2 beers. So this one right here is our Oktoberfest. It's a Marzen style. Okay. So it'll be a much bolder, like biscuit roasted flavor to it. It's this very one, right? good. And no. This is our IPA. Okay. And that's called, this one's called Ertramon, which means good beer in German. And this one is called Just a Friend. And it's a hazy taste to an IPA. It's got like a nice citrus back. And it's very smooth for an IPA. Okay. Great. That is the IPA. So do you guys want to try the IPA? Yeah, sure. One of each.
Bueno, aquí hemos encontrado un puente, que esto te subes ahí y puedes ver el laberinto desde arriba y te da pistas. Me ayuda un poco. De cómo salir de aquí. ¿Venimos de allí? ¿Por dónde hay que volver? No lo sé, ¿el mapa? ¿Yo? Bueno, esto es el laberinto, desde aquí en realidad no se ve nada. Vale. O sea, yo no creo que esto sirva de ayuda. No, nada, al revés, nos está liando más. Pues entonces tenemos que ir para allá, ¿no? Sí. Pero espera. ¿Tenemos claro el camino? No, nada, por allí. A ver. Es, venga, está es claro. Izquierda. Siempre derecha hasta llegar. Es izquierda, derecha. Y no, ya me he perdido. Estamos buscando, el siguiente puesto de cerveza. ¿Tenéis claro dónde está? No. Creo que es por allí. Ay. Está grabado, está grabado. Mira, de lunes a viernes encuentra la bola de maíz, que es una bola amarilla, y si la encuentras te dan $100. Este es el punto de encuentro con más gente, punto social, a lo justo, porque estamos terminando ya. Ah. ¿Es el dueño? ¿Él es el dueño de la cervecería? Eso ha dicho. ¡Oh, me encanta! Esta cerveza, graciosa. Okay, so what do we have here? I have a New England IPA and also a Oktoberfest. Okay, so I want two. Yep. One of each? Should I, yeah, one should I? Gotcha. Ya está el inglés en su cuerpo. Bueno, ¿cómo vamos, señores? ¿Cómo está la cosa de cerveza? Estamos bien. Es más, hemos encontrado la salida y hemos decidido mirar para no salir porque estamos... Se sale para la izquierda. Habéis decidido volver a entrar en el laberinto con tal de no iros de aquí, además, ¿no? Tenemos que encontrar la pelota, ¿no, Paco? Sí, la snitch dorada. Tenemos la snitch dorada, sí. Es que si la encontramos nos dan $100. Me venía arriba. No, va para pegar, para pagar media cena. Bueno, el palo 10. El palo 10, según dice el concurso, si giras a la izquierda sales. Ah, ya. Pero estas personas han decidido. Es la segunda vez que llegamos al palo 10. Estas personas han decidido que iban a ir a la derecha en vez de a la izquierda porque no querían salir y querían seguir jugando, ¿verdad que sí? ¿Queréis volver otra vez a la derecha y volver a meterlo en el laberinto o nos vamos ya? ¡Sí! ¡Laberinto! ¡Derecha! ¡America! Bueno, y este es el motivo por el que no hay que darle cerveza a gente que de que tenga menos de 27 años y venga a Estados Unidos a verte a un laberinto de maíz. ¿Vamos por la derecha? No, no, vamos por fuera. ¿Vamos por la derecha? No, no, no. Bueno, espérate que acabamos de descubrir la nevera cervecera. ¡Qué maravilla! Me recuerda al Resident Evil cuando tienes que conectar y desconectar cable y luego das al botón rojo y explota, claro. Good, very well. All right, so we have meat. Meat is wine made from honey. So I've got two. Yeah, this is the blueberry. Simple. Yeah. So you have one of each? Yeah, excellent. Thank you. Bueno, lo primero. Mira, la yonki. La yonki. Vamos a una lavadora. Mi hermano se lleva todos los colores de cerveza. Entero, vamos, pero porque esto está al límite. Todos los colores de cerveza. Pero espera, que se me hace una foto y voy a salir yo. Ven, ven. Madre mía, la gente va con una pedazo de moña. La gente va súper borracha. Me va a chocar puño, me ha hecho puñito un americano. Ya, bueno, ya soy nacionalizado americano ya. Te ha chocado el puñito y te ha derramado. Me ha derramado un fuerte, el cabrón. ¿Qué te ha hecho? Un puñito fuerte y tal. Mira, todo esto me lo ha quitado de cerveza. Lleva 2 minutos chupándote la muñeca, ¿no? Para quitarte. Ahí tenemos la salida del laberinto. Por fin hemos conseguido salir todos vivos. Y a la salida nos espera una sidra. ¿Verdad, Raquel? Sí, esto es como el premio por haber salido del laberinto. Y hay una pegatina, ¿no? Que dice he sobrevivido al laberinto, ¿no? Sí, hay una pegatina. Survive the maze. Es como conseguir salir del laberinto. Oye, yo quiero una pegatina de esa. Yo quiero una. Ah, bueno, si no la pegamos ahora. Mira, aquí el de los Rugrats y aquí la pegatina. Pegármela. Por cierto, las dos últimas cervezas. Bebidas, la de bebidas. Llámalas bebidas, no la llames cerveza. Bueno, porque no era cerveza. La de blueberry y la de miel han acabado ahí. Y el
¿No te han gustado? Muy dulce, no. A mí no me ha gustado. No, no nos ha gustado a nadie. Mira, Raquel, grábame. Tu premio. Okay. Llevas una mezcla un poco rara, porque llevas la gorra de Boston, la camiseta de Yale y luego una pegatina de Middletown. De Lehman Orcas. Bueno, esta gente ya tiene su sidra, vamos a coger la nuestra. ¿Qué falta de ustedes? Yo quiero. Tira eso ya, que eso no está bueno. No, eso está feo. Yo es quiero. La cerveza de miel. ¿Te gusta? De mierda, la cerveza de mierda. Aquí acaba el laberinto de maíz. Vamos a acabar con la última sidra brindando. Y nada. Y a Times Square se han comido los donuts del Krispy Kreme, que es que eso hay que probarlo sí o sí. Después de estar otro rato por Times Square, que ya estuvimos el otro día, pero hoy nos hemos parado con más tiempo, hace fotos y eso. Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? No me gusta. No me gusta la piel. Oli. Hemos venido a Central Park, estamos aquí ahora y se están haciendo la típica foto aquí, que este sitio es muy guay para hacerse fotos. Y ahora después de Central Park vamos a ir a Rockefeller Center y luego tenemos reservado para hacer un brunch. Esto no se pueden enterar porque esto es plan sorpresa. Tenemos preparado para hacer un brunch en el 230 Fifth, que es el rooftop. ¿Os habéis enterado? Están pendientes. Me he puesto la mano por lo mismo, para que no me vean. Vamos a hacer un brunch desde allí, que lo tenemos reservado, con las vistas al Empire State, que es chulísimo. Pero no voy a decir más nada, porque están ahí pendientes, me van a escuchar al final. Ahí está la pista de patinaje que montaron aquí en Central Park, que Ben y yo teníamos planeado venir. El disco Oasis, porque por la noche es como una discoteca, está ahí la gente patinando, pero como tuve mi accidente y me caí y ya no puedo patinar, pues se nos chafó el plan. Qué coraje, me da mucha envidia la gente patinando. Íbamos a entrar a la tienda Apple, pero descartado, porque hay una cola de gente. Creo que ha salido el nuevo iPhone en preventa y está ahí la gente haciendo cola, así que se han tenido que conformar con ver la tienda de Apple por fuera. Se ve que la crisis no nos afecta a todo el mundo por igual y había una cola en la tienda de Apple que, bueno, pues tarda tres fines de semana en bajar. Mira, aquí en el Rockefeller también han montado una pista de patinaje. Uno de esos me tenía que haber puesto yo, para no caerme. Thank you.
unicornio, qué bonito es. Mira. Es súper suave. Qué graciosos pingüinos. Bambi, qué bonito. Oh, me encanta. ¿Cuánto cuesta? 2.400 pavos, vale, Bambi. ¡Qué caro! No me imaginaba que costara tan caro. Que aquí salen dos buenos jamones. Vaya, métete en la caja de la barbilla. ¡Ay, qué chulo! De Fao Schwartz, donde Raquel se transforma y se convierte en una niña de 2 años. Me encanta, me han encantado todos los peluches. ¿Te has hecho fotos, Raquel? ¿Te has hecho fotos en la tienda de juguetes? He hecho una con un unicornio que me he enamorado, y luego hay una zona de Barbie, solo de Barbie, que me ha flipado también. En esta tienda, ¿dónde está el piano que sale en la película de Pi? La película de Tom Hanks, no sé si la habéis visto, yo la he visto millones de veces. Y puedes tocar el piano con los pies. Hemos entrado a la tienda, normalmente hay un montón de cola y hoy no había nadie, así que hemos dicho, pues vamos a aprovechar y entramos. Puedes tocar el piano con los pies, que va a sonar exactamente el mismo sonido que si lo tocara con las manos, porque no tengo ni puta idea de tocar piano. Igual de mal. Y luego la tienda Lego y la tienda Nintendo sí que había cola, pero bueno, ya ellos vendrán más días a Nueva York y entrarán otro día. Y ahora vamos a tomar el brunch. Vamos a tomar el brunch a un sitio que no se puede decir, porque es secreto.